siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amparados en esta promesa y aceptando una convocatoria mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su Palabra, una cita diaria con el Señor y con las Sagradas Escrituras. Un encuentro para escuchar su voz hablando a nuestra vida a través de su palabra. Día tras día, capítulo tras capítulo. Hoy nos detenemos en el capítulo 20 del libro de Éxodo y lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, al meditar en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia para entenderla y para aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 20 del libro de Éxodo nos encontramos con los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que Dios mismo escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Habló Dios todas estas palabras: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, primero viene la liberación y después de la liberación viene el compromiso y la obediencia. Primero viene la gracia y después viene la ley. Primero viene la fe y después viene la obediencia. Y ese pueblo liberado, ese pueblo confiante, ese pueblo dependiente, ese pueblo perdonado, ahora es un pueblo dedicado, santificado, comprometido con la palabra y con el mensaje del Señor. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 3. Claro, Dios espera que Él sea nuestro único Dios y que los otros dioses que no son Dios, que son falsos dioses, no tengan cabida en nuestro corazón ni en nuestra vida. El primer mandamiento indica a quién adorar, adorar solamente a Dios. El segundo mandamiento indica cómo adorar. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás, no la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento es no hacernos imágenes, no adorar. Dios espera una adoración directa hacia Él. ¿Para qué adorar imágenes que lo representan? ¿Para qué suponer que en un pedazo de mármol, de madera, de papel, ese es Dios? Si podemos adorarlo en directo, no te hagas imagen de ningún tipo, de ninguna manera. En ese mismo mandamiento se nos recuerda de que Él es misericordioso, pero que también Él es justo. Hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El versículo 7 nos encontramos con el tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Eso significa que tenemos que respetar el nombre de Dios. No podemos tomarlo a la ligera. Su nombre es santo, su esencia es la santidad. Y tenemos que considerarnos y dirigirnos a Él con el respeto que la divinidad merece. En el versículo 8 en adelante nos encontramos con el cuarto mandamiento y dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora da la razón: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. La razón de dedicarle a Dios el séptimo día es porque es un monumento de la creación. Cuando usted le dedica a Dios de manera especial este día, en el culto, en la adoración, en el servicio, en la vida de familia, usted está reconociendo que la vida, nuestra vida
y el universo le pertenece a Dios por derecho de creación. Y lo estamos reconociendo su poder creador, como también estamos reconociendo su soberanía en el mundo y en nuestra vida. Estos primeros cuatro mandamientos revelan nuestro amor a Dios. Cuando no tenemos dioses ajenos, cuando no nos hacemos imagen ni ninguna semejanza, cuando no tomamos el nombre de Dios en vano y cuando le dedicamos a Dios el día sábado, el día que Él estableció, porque lo reconocemos como creador, porque Él hizo todas las cosas y porque además en ese día Él reposó, Él lo bendijo y Él lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso sagrado. Cuando respetamos estos primeros cuatro mandamientos, se resume en aquella declaración de Jesús que dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero la ley tiene otros seis mandamientos y esos seis mandamientos ahora tienen que ver con mi relación con el prójimo. Los primeros cuatro es mi relación con Dios, los últimos seis mi relación con el prójimo. Y así leemos en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, mi primer prójimo son mis padres y tengo una responsabilidad inicial para con mis padres. El sexto mandamiento en el versículo 13 dice, no matarás. Claro, no tenemos derecho. Ese mandamiento, ese mandato está presente en las leyes de cualquier estado, ¿no? No matarás, no tenemos que matar al prójimo, ni tampoco matarnos a nosotros mismos con lo que hacemos. Y no tenemos que matar al prójimo cuando lo matamos con armas o con estrategias o con silencio o con palabras. El versículo 14 dice, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Dios estableció el sexo. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. Pero el sexo tiene un lugar, una instancia, y ese lugar y esa instancia se llama matrimonio. Toda actividad sexual antes o fuera del matrimonio quebranta este mandamiento y nos expone a situaciones de salud, como también a situaciones espirituales delante de Dios. El octavo mandamiento dice, no hurtarás, no robarás, no quedarnos con lo que no nos pertenece. El noveno mandamiento dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no mientas, hablemos la verdad. El décimo mandamiento en el versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos seis mandamientos nos vinculan en nuestra relación con el prójimo, al honrar a nuestros padres, al no matar, al no cometer adulterio, al no robar, al no decir contra el prójimo falso testimonio y al no codiciar ni la mujer ni los bienes ajenos. Es por eso que aquellos que sienten que son salvos por la gracia del Señor actúan como actúa el pueblo. Obedeceremos y cumpliremos todas tus palabras. Bastante complicado está el mundo por seguir nuestras propias palabras, ideas, estrategias, perfiles, pensamientos y enfoques humanos. Ha llegado la hora que de corazón y de verdad, como lo dicen los evangelios, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad, con toda la fe, con toda la obediencia, con una forma adecuada y con un fondo adecuado, con la alabanza expresada en el canto y con la alabanza expresada en la conducta de una vida que se transforma en el mejor himno que expresa gratitud y compromiso con el Señor y con su palabra. Por eso Jesús dijo que de estos dos mandamientos depende toda la ley, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón, y amar al prójimo como uno mismo. La esencia de la obediencia a Dios en los 10 mandamientos es el amor. La esencia de un Dios que nos libera de la esclavitud del pecado es el amor. Y por un Dios que nos ama y frente a un Dios que amamos, nos vinculamos y crecemos en este respeto por los mandamientos de Dios. El capítulo continúa y ustedes pueden completar la lectura. Pero aquí está el gran desafío.
los 10 mandamientos de Dios. Qué distinta sería la sociedad de nuestros días si los respetáramos. Pidamos a Dios nos ayude a ser respetuosos de sus mandamientos. Ahora vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque después de liberar a tu pueblo de Egipto, con tus propios dedos, en dos tablas de piedra, escribiste los mandamientos. Gracias por la salvación, obrada en los méritos y en la sangre de Jesús. Y motivados y amparados en esta salvación tan grande, decimos junto a Moisés, Señor, obedeceremos y cumpliremos tu palabra. Porque quienes confían te obedecen. Quienes son liberados de la esclavitud del pecado, se colocan a tu disposición para vivir conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos para que seamos agradecidos con la salvación y para que seamos comprometidos respetando tus mandamientos. Ayúdanos a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida
en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos encontramos en Revivados por su Palabra en el sector de Creed en sus Profetas. Una vez más saludamos al Pastor Bruno Razo, quien está justamente para profundizar a través del Espíritu Profecía los temas que aquí tocamos. Una alegría, Pastor Ever, estar contigo, también con todos nuestros amigos y hermanos, y con este deseo, con esta necesidad que tenemos de profundizar en el mensaje de la Biblia con la ayuda del Espíritu de Profecía, para aplicarlo mejor a nuestra vida. En este caminar juntamente con el pueblo de Israel a través del libro del Éxodo, nos encontramos justamente, como ya hemos escuchado, en Éxodo 20. Y usted fue tocando algunos temas importantísimos en la explicación previa, y ahora queremos iluminarlos un poco más a través del Espíritu Profecía. Así que tengo una pregunta que queremos, y que seguramente muchas personas se han hecho en su de correr en su caminar cristiano. ¿Existe alguna diferencia entre la ley dada en el Sinaí y la ley que Jesús vino a confirmar? Voy a responder esa pregunta con otra declaración del Espíritu de Profecía que está en el libro Discurso Maestro de Jesucristo y que dice así: la ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por la mano de un mediador y promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres se armonizaran con sus principios. Dios había revelado el propósito de la ley al declarar a Israel: y me seréis varones santos. Quiere decir que la ley que Jesús vino a confirmar, no solo con su discurso, sino también con la práctica de su vida, es la misma ley, porque se trata del mismo autor que la promulga para ayudarnos a vivir en armonía con su voluntad, para mantenernos en un camino distinto y finalmente para ser redimidos y salvos para la eternidad. Y Pastor, lo que mencionó a través de este pasaje, dice que hay un principio rector por detrás. Es el principio del amor. O sea, no hay un asunto de obligación arbitraria, como algunos dicen, ¿no? En el pasado o en la ley mosaica había que obedecer por obligación. Es un mismo principio que está sosteniendo la ley que el Señor vino a ejemplificar, como bien lo dijo, y que es la que está en Éxodo 20. Como lo hemos visto en la explicación del capítulo, cada uno de los mandamientos, cada sí o cada no de los 10 mandamientos, es una expresión del amor de Dios. De la misma manera que un sí o un no de parte de un padre para una criatura es una expresión de amor. Y yo digo sí y el no también. Dice, no, el no no es amor. ¿Cómo que no es amor? Un niño que va a colocar los dedos en el enchufe o que va a colocar su mano dentro de una olla de agua hirviendo, ¿qué le decimos? Que lo haga para que aprenda. O sea, el no también es una expresión de amor. Entonces, cada sí, cada no, cada principio, cada expresión, cada contenido de los 10 mandamientos, como de toda la Escritura, es una expresión de amor. Es por amor que Él me escribió la Biblia y sus mandamientos como una carta personal para mí. Y es por amor que yo decido ser respetuoso y seguidor de esos mandatos. Ahora, Pastor, una pregunta crucial y que creo que todos los que están siguiendo el programa Revivados por su Palabra en algún momento se han planteado. ¿Esta ley dada en el Sinaí por Dios al pueblo de Israel es de aplicación general para la humanidad? Muy buena pregunta, y también voy a responderla con el Espíritu de Profecía en esta declaración de Patriarcas y Profetas que dice: la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del decálogo se adaptan a toda la humanidad
y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. En los 10 mandamientos, estos principios se expresan en detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias del hombre. Sería injusto Dios, y Dios no es injusto, que Él tuviera una ley, unos mandamientos, solamente para el pueblo hebreo. Para un grupo. Ya sea como un camino a seguir, o ya sea como una orientación, una guía. Sería injusto si solamente lo hiciera para ellos, si realmente es bueno, si es la manifestación de su carácter, si es lo que necesito para vivir mejor. Entonces, ¿por qué lo va a hacer solo para uno? La Biblia es clara al decir que Dios lo dio sus mandamientos de manera perpetua para todos los seres de todos los tiempos. Y Jesús mismo resumió los 10 mandamientos en esos 2 principios generales de amar a Dios con todas las fuerzas y de amar al prójimo como uno mismo. Cuando respetamos los primeros 4 mandamientos, estamos demostrando nuestro amor a Dios. Y cuando respetamos los últimos 6 mandamientos, estamos demostrando nuestro amor al prójimo. Nosotros ya lo vimos en el espacio anterior. La simple lectura nos permite ver con claridad que no son mandamientos solo para el pueblo hebreo. Son para mí, son para hoy, es para nosotros. Todos los necesitamos. Y ahora la cita que mencionó dice que son adaptables a todas las personas, a toda la humanidad y en toda circunstancia. Así es. ¿Sabes por qué? Porque es la persona que se adapta al mandamiento y no el mandamiento que se adapta a la persona. Hay quienes hacen así, pretenden adaptar la Biblia a mi parecer, a mi opinión, a mi necesidad. Entonces el metro hoy tiene 100 centímetros y mañana tiene 80 y pasado tiene 120. Depende el lugar, depende la motivación, depende la necesidad. Pero no, yo no, el metro ya tiene 100. Yo no defino cuántos centímetros tiene. Entonces el mensaje del Señor vive, permanece para siempre. Somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestra vida a ese mensaje. O sea, es el enfermo el que se adapta al médico, a la medicina y al tratamiento. Qué importante reflexión, Pastor Bruno. Y justamente con ese pensamiento, nosotros nos vamos a un mensaje para nuestros amigos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios, no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles.
grato estar aquí con ustedes y tenemos en este momento la palabra final y la oración. Pastor Bruno. ¿Cómo no? Jesús fue breve, al punto y muy claro al decir, si me aman, guarden mis mandamientos. Está claro que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y sus mandamientos es parte de su amor y respetarlos es evidencia de que aceptamos ese amor, que reconocemos su soberanía y que queremos vivir conforme a su voluntad. Que en este día y todos los días podamos responder afirmativamente a la invitación de Jesús. Si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos diste tus mandamientos para enseñarnos a vivir. Gracias porque nos perdonas en Jesús y porque nos das siempre una nueva oportunidad para colocarnos en tus manos y en tus caminos. Queremos confiar totalmente en tu palabra y queremos que la conducta y el comportamiento de nuestra vida demuestre como resultado de la fe en la obediencia cuánto te amamos y cuánto queremos hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos para que juntos caminemos en tus caminos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido Reavivados por su Palabra y creed en sus profetas. Nos vemos mañana.